Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Tona y las Estrellas? Seguimos con nuestra edición especial de los Siempre Cómplices y esta vez tenemos a una chica que en un mundo de caramelos nos conquistó, que fue también nuestra cómplice con Julia, este personaje que nos encantó a todos, nuestra querida Marta Sabrina, Hola, bienvenida. ¿cómo estás, Donald? Muy bien, muy contento de tenerte. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, por conectarte y por estar con toda la gente de Guatemala y con toda la gente que nos sigue y está aquí en este Gracias a proyecto. ti, de verdad, y gracias a toda tu gente. Cuéntanos, Marta, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado en estos tiempos difíciles? Sabemos que en México, en toda Latinoamérica, estamos pasando por momentos complicados. ¿Cómo está Marta Sabrina en estos momentos? Adiós, muy bien. Con la familia, tratando de mantenerlos lo más seguro que podemos, tratando de cumplir con todas las normativas de seguridad, para tratar de que esto termine lo más rápido posible, ¿no? Trabajar en equipo y esperamos que esto termine lo más rápido posible. Pero no te voy a mentir, ¿no? También ha habido momentos donde me he sentido como muy bajoneada, momentos donde me he sentido, híjole, completamente estresada, sin rumbo, porque obviamente esta situación no permite planear. Ha frenado muchas cosas que teníamos proyectadas, ha frenado proyectos en cuestión música. También ahí se desenvuelve ahí un poco un bloqueo, ¿no? En la hora de la composición y demás. Entonces, ha sido como bien complejo, pero bueno, siempre tratando de darle la mejor cara a la situación y salir adelante. Y trabajando, que es lo más importante, mi queridísima amiga. Quiero que me cuentes cómo fue el inicio de tu carrera desde muy joven, porque de verdad recordamos verte en Rayito de Luz, en Aventuras en el Tiempo, este personaje tan especial. ¿Cómo descubriste tu talento para actuar y cómo iniciaste en el medio? La verdad es que no podría decir cómo descubrí mi talento porque realmente nunca, creo que cuando empiezas no puedes decir, oh, soy súper talentoso, ¿no? Creo que varía muchísimo, pero lo que sí es que siempre tuve ganas de salir en la televisión. ¿Cómo lo supe? Porque literalmente por Barney. Yo amaba ver Barney y quería salir en Barney, quería estar en la televisión y quería salir en Barney, pero no entendía realmente con separarte y saludar a Barney y hacer lo que, ¿no? O sea, yo no tenía el concepto de lo que significaba salir en televisión. Y un día, de la nada, mi abuela, madre de mi padre, le dice a mi mamá, ¿sabes qué? Porque yo me ponía a conducir, ya sabes, yo era la típica de, vamos a hacer show familiar y vamos a hacer bailes con amigas y vamos a, ¿no? Yo era la que montaba los eventos familiares. Entonces, mi abuela, madre de mi padre, le dice a mi mamá, oye, ¿sabes qué? Hay un casting masivo en el Estadio Azteca, vamos a llevarla. Y mi mamá sí le dijo como, suegra, pero a ver, o sea, no conocemos a nadie, Sabrina nunca ha tomado clases de actuación, o sea, no hay forma, ¿cómo? No. Y mi abuela le dijo, no, sí, vamos a llevarla y vamos a ver qué pasa. Y pues para no hacerte el cuento largo, me llevaron al casting masivo y de ese casting masivo fueron seleccionando y haciendo un grupo más pequeño de seleccionados hasta que me quedé en el taller de actuación. Que es como un taller previo a empezar una novela donde te dan un curso y demás de actuación, de baile, de canto y de todo lo que conlleva. Este es el CEA infantil, ¿verdad? El taller del CEA. No. Ah, ok. El CEA ya vino después. Esto fue un taller que te dan previo a las novelas en algunas ocasiones. Entonces nos dan este taller y al cabo de 3 meses de una larga espera, pues terminan por decirme que estaba aceptada en el papel de Rayito de Luz, pero no precisamente en el papel de Karina. Yo iba a ser la hermana melliza de Dana Paola en Rayito de Luz, porque recordé que en Rayito de Luz estuvo Alejandro Spitzer, estuvo Dana Paola, Isamar Martínez, Suset. Y tenemos que platicar de algo también con Rayito de Luz. Tenemos que platicar sí, de esto, sí. Y de verdad, te lo tengo que preguntar, ¿cómo viste a Alexander Spitzer en Oscuro Deseo? Porque todos lo recordamos con sus personajes tiernos, como en Rayito de Luz, en Cómplices, y verlo en Oscuro Deseo, literal, sin ropa, haciendo estas escenas súper complicadas, súper fuertes, y creo que le dio un totalmente, plus ¿qué a te su puedo carrera. Decir de Alex? Es un niño que yo creo que desde muy chiquito despuntaba en muchas facetas. Se veía que su carrera actoral iba para largo. Y nada, pues me siento súper contenta porque le está yendo súper bien. Creo que es un niño que lo ha hecho muy bien, que se ha enfrentado a muchos retos actorales y creo que los ha enfrentado siempre de la mejor manera y cumpliendo con las expectativas del público, que es lo más importante, ¿no? Perfecto. Luego te vimos también. Luego de esto, entonces, de Rayito de Luz, vino Aventuras en el Tiempo, ¿verdad? ¿Dónde estuviste en Aventuras en el Exactamente, Tiempo? porque de Rayito de Luz, nada más como para cerrar, en vez de hacer el papel de Dana Paola,
bueno, de hermana con Dana Paola, me mueven al papel de Karina, que es donde entonces hago la pareja con Alejandro Spitzer, porque la niña que iba a ser el papel principal de las niñas se enfermó de varicela un día antes de grabar. Entonces me dicen, Sabrina, vas al papel principal, y consiguen a otra niña para hacer el que iba a ser mi papel de manera original, y entonces Isamar Martínez se integra a la producción. Entonces así, básicamente así fue, y de ahí me ligo a Aventuras en el Tiempo. Y luego llegó esta chica que de verdad te pusiste la gorra, hiciste mucha fuerza, hiciste un personaje de una niña muy madura, Julia, que de verdad creo que tenemos muchos recuerdos con este personaje, que por ahí la describen como tóxica. Por ahí vi unos videos donde Vadir dijo que Julia era tóxica, y pues cuéntame, pues, y emblemáticos, considerándolo yo, perdón. Sí, sin duda, siempre lo he dicho, Julia ha sido uno de los papeles más fuertes en mi carrera, le agradezco mucho a Julia. Pues sí, la verdad es que después de Aventuras en el Tiempo llega Cómplices al Rescate, en donde interpreto a Julia, y todo nace con una gorra que venía en el vestuario, en donde ni siquiera me dicen como, oye, póntela así o póntela así, o úsala o no úsala, o sea, ahí venía la gorra. Y creo que la conexión real con el personaje empieza literalmente con esa gorra, ¿no? Cuando Julia se pone la gorra para atrás, encuentra su identidad. Y esto fue ya fuera de escena y fuera de cualquier tipo de producción. Esto fue gracias a mi madre, que mi mamá me dijo, bueno, a ver, yo me ponía la gorra y yo decía, bueno, me la pongo de lado, me la pongo de frente, me la pongo, ¿cómo me la pongo? Y mi mamá dijo, ¿por qué no te la pones para atrás y te sacas el fleco para que no se vea como todo aplastado, a ver qué tal se ve? Y estábamos mi mamá y yo experimentando en el camerino, y ¡pum! Cuando me pongo la gorra para atrás y veo a Julia completamente personificada, dije, este es el look que Julia necesita para salir al mundo. Y así fue como Julia hace match y se genera el personaje. Algo que me encantó y de verdad fue muy bonito fue todas las giras, todos los conciertos que hicieron. Porque sabemos que están encerrados en set por mucho tiempo, que a veces incluso no salen. Y salir y ver es cómo fue eso para ti, siendo una niña, porque estabas de verdad muy pequeña, creo que tenía 10, 12 años. Tenía 10 años. De hecho, entré a la novela de 9 y en la novela cumplí 10 años. ¿Qué te puedo decir? O sea, yo creo que cuando era niña no era tan consciente, pero ahora que soy adulta, que veo en retrospectiva todo lo que sucedió con Cómplices, el nivel de fenómeno que fue, creo que yo no puedo estar más que agradecida con la gente. Siempre lo he dicho, ¿no? Creo que la gente es la que nos tiene en donde estamos en ese momento. Sin la gente no seríamos nadie, porque puedes hacer 1,000 proyectos, pero si la gente no los ve y si a la gente no le llegan, es un proyecto más, ¿no? Es un proyecto más. Entonces, híjole, el amor que le dieron a Cómplices en ese momento y el que todavía hoy en día recibe el proyecto, cada uno de los personajes y nosotros como individuos, yo no me puedo sentir más bendecida, más agradecida de tener a la gente que siempre nos ha apoyado, ¿no? Y que ha estado súper constante. Te quiero compartir esto. De todas las novelas de la generación de TN, Cómplices es mi favorita y va a ser mi favorita. De hecho, la estoy viendo otra vez en YouTube porque me encanta. Pero, pues, la verdad es que fue algo muy bonito que incluso llegó a recientemente a hacer reversión. Tuviste un acercamiento con la chica que interpretó a Julia en Brasil. Sí. Ya en su momento había yo comentado que yo había escuchado que se iba a hacer un remake en Brasil, realmente no sabía ni cómo iba a suceder, ni nada, yo no tenía idea de absolutamente nada, hasta que un día me dicen, oye, sí va a haber un remake, y pues ya lo están haciendo, y dije, ay, qué padre, qué bonito, ojalá les vaya súper bien, y ahí quedó. De pronto, gracias a la gente que seguía Cómplices al Rescate en México, que estaba también enterada de lo que estaba sucediendo con el remake en Brasil, nos empiezan a etiquetar a Vía y a mí en imágenes donde ella salía personificada como Julia y yo salía personificada como Julia. Y la gente quería que hubiese ese contacto y lo hubo. Platiqué con Vía Jordão, que era la persona que interpretó a Julia en el remake de Brasil, y es una niña lindísima, muy talentosa. Y nada, pues, ¿qué te puedo yo decir? Me sentía súper agradecida, o sea, que una persona de otro país, del otro lado del continente, estuviera interpretando y sintiendo la misma experiencia que tú sentiste, es una conexión que yo no te puedo terminar de explicar, ¿no? Algo muy bonito también fue que agarraron temas, canciones como El Baile del Zapito y canciones importantes e icónicas de la novela para hacerlas también en esta versión. Y la verdad es que la música de Cómplices al Rescate es, yo creo que es de las mejores. Creo que
hubo una temporada donde las novelas tuvieron música muy, muy buena. O sea, El Diario de Daniela, las canciones de Aventuras en el Tiempo, Amigos por Siempre tuvo un disco muy bueno. Y las canciones de Amigos por Siempre y Cómplices, porque vieron canciones que estuvieron en las dos novelas también. Y que se hizo un mix al final, porque justo llega Cómplices con dos discos, con canciones nuevas, y hacemos un tercero con una mezcla de canciones nuevas, con canciones de otras telenovelas, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo yo decir? O sea, un sueño hecho realidad. Aquí te voy a contar cuál es mi canción favorita, y mi canción favorita es Por Ellas, que la cantaba Valeria del Bed, donde tú salías bailando con todas las chicas. De verdad, esa canción es mi favorita, y me gustaría de verdad que la volviera a lanzar, o que hicieran una versión Valeria ahora que está adulto. De verdad, esperamos que algún día la haga, porque sería además, super Badir cool. Tiene una voz preciosa, o sea, de verdad, a mí me gusta mucho la voz de Badir. a mí me gusta mucho la voz de Badir, y creo que debería de hacerlo, pero... Es una realidad que también todos estamos retomando o estamos o tomamos caminos un poco diferentes o muy diferentes. Entonces, no sé si es factible que la vuelva a hacer. ¿Con Badir tuvieron algún enamoramiento o acercamiento? Porque de verdad a mí me encantaba esa pareja de Julia y Andrés. No, nunca, nunca de los nunca. Yo te voy a decir una cosa, Badir era un niño excepcional, o sea, yo lo comentaba, ¿no? Badir tuve la ventaja y la bendición de conocerlo en la etapa de niño y en la etapa de hombre, y es una persona excepcional con un corazón enorme, además que te puedo decir guapísimo, o sea, pero guapísimo, pero no, o sea, éramos súper amigos, imagínate, yo tenía 9, él tenía como 11, andábamos en el cotorreo, andábamos echando relajo, realmente no éramos conscientes. Y creo que nos llegamos a ver más como amigos que como una pareja, porque vivíamos como hermanos, o sea, nos veíamos 24/7, casi que dormíamos juntos. Yo me acuerdo que una vez hubo una pijamada en casa de Badir Derbez, y fue una pijamada literalmente organizada después de terminar de grabar, y fue así de, me voy a ir a dormir a casa de Badir Derbez, y mis papás así de, ¿qué? ¿Estás loca? Y fue Badir Derbez, Fabián Chávez, Alex Spitzer y yo. Entonces, ya te podrás imaginar que además yo era una niña que siempre se llevó mucho más con los niños. Y era el grupo entonces, más romper bonito. Esa relación, sí, ¿qué te puedo yo decir? Era muy difícil romper esa relación. Ese grupo, de verdad, a mí me encantaba y me gustaba mucho ver la interacción que tenían. Porque, pues, o sea, ustedes tres, que eran los sobrinos de la tía Florencia, que estaban solitos, y Badir, con su papá y con su familia en felicidad. Y la verdad es que fue una etapa, una novela muy bonita, pero vamos a hablar también de esto que fue tu etapa de conductora, porque conduciste un programa que se llamaba Señal TN. Exacto. Junto a Jesús Zavala. Exacto, sí, Jesús Zavala y Tania Bura, que éramos una tercia en Señal TN, que era un programa de radio de Televisa Niños, que se transmitía a través de W Radio, que es una de las cadenas más importantes de radio en México. Entonces, cuando viene esta oportunidad y me dicen, ¿sabes qué? Que si vas a conducir el programa, te das como locutora, yo decía... ¿Qué? ¿Cómo? Digo, no me para la boca, pero ya estar en radio y tener un micrófono enfrente, si de por sí estar tras la cámara o dar una entrevista es una responsabilidad muy grande lo que va a salir de tu boca, imagínate con un micrófono de radio enfrente donde realmente nada más tienes una escaleta para seguir, no, a ver, ¿qué sigue? Pero no hay nada escrito, entonces, híjole, era un nervio que yo decía, y si digo algo que no debo de decir, pero aprendí mucho y tuve compañeros preciosos porque a lo largo del camino, pues también estuvo María Chacón, Gladys Gallego, ¿quién más? Alex Rivera, ¿no? Después entramos ya como tercia, Jesús Zavala, Tania Burak, entro yo. Entonces, bueno, ¿qué te puedo yo decir? Conocí un sinfín de gente preciosa y lo disfruté muchísimo. ¿Cuál es el reto más grande que ha tenido Marta Sabrina actualmente? Besar a alguien. Te voy a decir por qué, porque yo besé a una persona por primera vez en televisión cuando yo tenía 13 años. Y era mi primer beso de televisión, ¿no? Que yo sabía que mi papá iba a ver. Creo que eso era lo que más pena me daba, que yo decía, mi papá me va a ver besuquearme con alguien en televisión. Entonces, fue muy difícil, o sea, cruzar esa barrera, romper esa línea de donde ya no eres tan niña y entonces ahora eres más adolescente y tienes otras actividades. Creo que eso fue lo más complicado para mí, ¿no? Hacerlo frente a cámara, híjole, sí, eso y salir en traje de baño. También eso fue súper complicado para mí. Oye, quiero que me cuentes algo, porque sabemos que tú también cantas.
¿Cómo descubriste en ti eso, el canto? Porque sabemos que también tienes un sencillo que se llama No Pensaste en Mí. Sí. Que está por ahí en plataformas digitales, el video en YouTube, que está muy bonito. Y se viene por ahí música nueva muy pronto, ¿verdad? Estoy súper contenta porque ya viene música nueva. La música es algo que a mí me encanta, que disfruto muchísimo hacer. ¿Y de dónde viene? Pues yo creo que de todo lo que viví en Cómplices al Rescate, ¿no? Creo que fue mi primer acercamiento real con la música. Estar en un escenario, cantar, bailar, tocar un instrumento, creo que fueron cosas que me acercaron mucho a la música. Y en algún punto sabía que quería hacerlo, solo no sabía cómo ni cuándo. Y también no es algo que puedas forzar. Creo que esas cosas se van dando de manera natural. Y pues, ¿para qué te doy más largas, ¿no? Un día de pronto, con mi marido, sentados en la sala de nuestra casa, su casa, empezamos a componer No Pensaste en Mí, y salió No Pensaste en Mí. Pero esa canción la lanzamos mucho después de que la hicimos, ¿no? Porque yo todavía no estaba convencida de que... Tiene como un año, más o menos. Ya era el momento de... Tiene un año afuera la canción, pero la canción de hecha tiene más tiempo. La canción se hizo, yo creo que todavía un año antes de que salió. O sea, para que te des una idea. Yo me fui muy despacio y en esto de la música me he ido muy despacio. Es un terreno que apenas estamos conociendo, es un terreno que apenas estoy yo al menos pisando. Mi marido, mi manager ya tienen la vida en eso, pero yo apenas me estoy pisando, apenas estoy ahí como empezando, forjándome, descubriéndome. Entonces voy lento, pero seguro. Buenísimo, mi queridísima Marta Sabrina. Yo quiero que me cuentes de tus chiquitubers y de tu canal de YouTube, porque sabemos que también recientemente llegaste a los 10,000 seguidores en Instagram, en el TikTok te está yendo súper bien. Platícanos un poquito de esto, porque también en tu video con Fabián Chávez, como no sé si ya te lo conté. Ay, muchas gracias. Mira, es una realidad que, porque mucha gente empieza a preguntarme actualmente que por qué ya no hago nada, o porque una cosa muy importante que creo que hay que rescatar es que el no estar en televisión, o no estar en las revistas, o por un rato, no quiere decir que no estemos haciendo cosas, ¿no? Yo sí me di un break para estudiar la licenciatura, para estudiar mi maestría, y posteriormente estoy ya retomando esta carrera artística. Entonces, realmente, sí, nos ponemos a ver la situación, no llevo así como que mucho que haya yo retomado como todo el rollo artístico. Yo creo que llevaré 2 años a lo mucho, y realmente un año expuesta. ¿Y qué te puedo decir? O sea, de pronto nace el canal de YouTube y de pronto somos 10,000 en Instagram y de pronto somos 30,000 en TikTok y yo me quedé con así, o sea, es que la boca se me abrió así de, ¿no? Porque hay mucha gente que gente nueva que se está incluyendo a la familia y gente que ya había estado, ¿no? Desde hace mucho tiempo siguiendo mi carrera y lo que hacía. Entonces, no, hombre, afortunada, bendecida, agradecida, ¿qué te puedo yo decir? Mis chiquitos aquí son una familia preciosa. No, hombre, de verdad, y creo que también para muchos que no saben, sabemos que eres madre, que tienes 3 niños y que pues para ti es también difícil porque tienes que dedicarles tiempo a ellos, tiempo a tu familia. ¿Cómo haces para que te dé tiempo de hacer todo lo que haces y estar tan activa? Porque de verdad estás muy activa. ¿Qué te puedo decir? Organización ante todo, que todos tengan su tiempo y su espacio. Mis hijos tienen su tiempo y su espacio, mi marido tiene su tiempo y su espacio, y mi carrera tiene su tiempo y su espacio. Creo que es cuestión de organización, ¿no? Y también de que cuando se quiere, se puede. Y haces hasta lo imposible porque suceda. Entonces ahí me ves haciendo malabares para que todo suceda, para que todo funcione. Pero gracias a Dios creo que de a poco estamos dando frutos, estamos dando resultados y eso es lo que más contenta me tiene. Y nosotros contentos de tenerte de regreso porque claro, te extrañábamos y vamos a estar muy pendientes de todo lo que estás haciendo, de todo lo que se viene. De verdad, Marta, yo te quiero agradecer que te hayas conectado, de que hayamos platicado también un rato. Sabes que aquí en Guatemala te vamos a estar apoyando siempre y que aquí estamos para lo que podamos. No, yo te agradezco muchísimo a ti el espacio, el interés, a la gente de Guatemala que de verdad siempre se están haciendo presentes. Siempre me ponen saludos de Guatemala y Guatemala, y de verdad tengo muchísimas ganas de ir a Guatemala. Qué mejor que ir y poder abrazar a todos mis chiquituquis de allá. Y pues nada, súper agradecida y muy contenta de verdad de haber tenido este espacio contigo. No, hombre, muchísimas gracias a ti y a todos ustedes por vernos. De verdad les agradecemos. Recuerden seguir a Marta Sabrina en sus redes sociales, ver sus videos en YouTube y estar pendientes de todo lo que se viene, porque tenemos más invitados por ahí, sorpresas, y pronto una segunda estrella, porque ya estamos confirmando más invitados de las telenovelas que nos cambiaron la vida. Perfecto, te felicito, te deseo todo el éxito del mundo, de verdad, gracias a tu gente que está viendo, que está comentando y que está haciendo todas las cosas preciosas y divinas. Y sí, pues los invito a que formen parte de la familia Chiquituki a través de mi canal de YouTube, me encuentran como Marta Sabrina, o a través de mis redes sociales. Entonces estoy como Marta Sabrina MX, así que no hay pierde. Ahí me van a encontrar y me daría muchísimo gusto que todos formaran parte de la familia Chiquituki. Gracias, querida. Que tengas una feliz noche. Bye.